parte que era Berlín Oriental, y esa parte del muro es como se dividió el centro de Berlín. El muro después siguió y alrededor de toda la parte occidental. Entonces yo vivo más o menos aquí, en la parte occidental, entonces para nosotros era, para salir de Berlín Occidental teníamos que pasar por toda la Alemania no democrática para ir a Alemania Federal. Yo, por ejemplo, soy del sur de Alemania, sur occidental, al lado de Francia y Suiza. Entonces para ver a mi mamá hasta 89, yo tenía que pasar con el auto por este muro aquí, en el occidente de Berlín Occidental, y pasar por toda la Alemania democrática hasta Alemania federal. Y siempre había un control para explicarles un poco la situación. O sea, el muro era todo alrededor de eso, pero la muro que usted ve en las imágenes es esta parte del muro. Aquí está la puerta de Brandenburgo, que usted podrá ver en mis fotos, pero bueno, esos son los puntos claves que usted ve en la televisión. Pero había otras partes del muro que usted nunca dice en ningún lado en la televisión. Todos estaban aquí esperando qué está pasando. En los unos días, solamente para invitarles para participar en esta cosa, unos días antes que se cayó el muro, aquí, al barrio occidental, estaba toda la prensa internacional con luces y con esperando que va a pasar algo. No sabíamos qué, pero aquí, con un frío terrible, el primero, segundo, cuarto de noviembre, con un frío terrible, aquí todo el mundo, la prensa internacional estaba esperando. Es muy importante porque la prensa internacional ha producido las imágenes que ustedes entienden en su mente y no la gente allá. Bueno, eso también para tener una idea de qué se trata. Bueno, ya vamos a regresar a la ponencia. Yes. Esa es la estructura que mencioné. Ya podemos comenzar con la primera imagen. Bueno, para muchas personas, la caída del muro es comparable con acontecimientos de la historia mundial, tales como la Revolución Francesa en 1789, 2 años antes de 1789. Y el fin del viejo Europa, el fin del viejo Europa es cuando se hizo la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. Allá se mueve todo el sistema del siglo XIX. Para otros es comparable con los movimientos estudiantiles de 68, que también es un año con muchos acontecimientos internacionales. Todos esos acontecimientos tienen una característica común, que parten del tiempo en un antes y un después. Espero que al final de mi ponencia podamos fijar algunas de esas consecuencias que había después y que dividen el después de los pilares. Aún la caída del muro marca como ningún otro suceso de 89 nuestra memoria, con las imágenes que algunos hay allá, y nuestra imagen del fin de algo viejo y del inicio de algo nuevo, solo es parte de un cambio mundial, que se hace sentir en varios acontecimientos de 1889. 89 no fue un año corriente, sino excepcional, cargado de situaciones en todo el mundo de gran significación. Se inició con el retiro definitivo de las tropas soviéticas de Afganistán. Bueno, eso no tengo una imagen, pero en abril, después de años de guerra y largos meses de negociaciones, Namibia accedió a su independencia, cerrando un capítulo más de la anterior internacionalización de conflictos regionales dentro del bloque oeste-oeste, ¿no? Namibia era parte del bloque socialista y del bloque capitalista controlado por la Patria del Sur, y logró su independencia y se decidió por un camino socialista. En mayo, las autoridades de Hungría decidieron abrir las fronteras con Austria, y así abriendo el famoso la famosa cortina del interior. En junio, hicimos parte de una tragedia. Había un masacre estudiantil en China, en la plaza de Beijing, la plaza de Tiananmen, algunos de ustedes se acuerdan. En julio, regresa por favor a la de las francesas, por favor. Me espera así porque eso todo viene todavía. En julio, la capital francesa se vestía de gala y recibió todo el mundo para celebrar el segundo centenario de la Revolución Francesa, de veras un símbolo del tiempo mundial en el siglo XVIII.
También en América Central, no tengo poder para hacer así, en América Central también establecen sucesos. En diciembre, el gobierno norteamericano invadió Panamá para deshacerse de Noriega, lo cual prefiguraba la consolidación de nuevos tiempos en la agenda internacional, la lucha contra el narcotráfico. Desde entonces, América Latina está metido en esta lucha contra el narcotráfico, que está ya una parte de la nueva etapa del después. En Salvador, ocuparon las tropas de guerrilla por un rato, por lo menos, la capital, y comenzaron las negociaciones de la paz. Entonces, había todos esos acontecimientos, pero a lo mejor los más significativos en este momento ocurrieron en el bloque socialista. ¿Cuáles eran? En marzo se celebraron las primeras elecciones libres de la Unión Soviética, máxima expresión del compromiso del gobierno soviético con la democracia, con lo que se dio inicio a un rápido desmonte del monopolio comunista. Ese desmonte se hizo en varias etapas. Uno era que también con las elecciones salieron muchos de los excomunistas de sus lugares, pero también eso, a lo mejor es más importante para el efecto, porque se comenzó una desintegración de la Unión Soviética, porque los pueblos, los estados, ya ganaron una cierta independencia. Este contenido electoral de la Unión Soviética fortaleció la gobernanía que había afectado todo el mundo, y sobre todo los países de Europa Oriental y Centro Oriental. Desde inicio, el inicio del año, se estaban observando cambios importantes en la vida política de Hungría y de Polonia. Fenómeno que en parte se inscribía dentro de los procesos globales de distinción y que significaba para la Unión Soviética que ya sus aliados de Hungría y de Polonia no tenían tanta importancia para ellos. Ya era más importante para Gorbachev y para la Unión Soviética negociar directamente con los Estados Unidos para bajar las armas nucleares, y estuvieron dispuestos de meter en esta negociación una cierta liberación también entre los pueblos socialistas. Entonces, en Polonia, ya esa es la cosa más clara, después de 10 años de solidarnos, a lo mejor eso parece en el artículo que usted menciona, pero en 1998 ya había las primeras elecciones que ganó un no comunista de Tadeusz Mazowiecki, ganó la presidencia de Polonia, el primer no comunista de un país del bloque socialista. En Hungría, en Hungría también el partido de la dictadura del proletariado, como se llaman los famosos partidos comunistas, se decidió de cambiar su propio estilo, su propia ideología y transformarse en un partido socialdemócrata. En noviembre, no obstante, se aceleró la cascada de eventos en los países socialistas. La República Democrática de Alemania contribuyó a esa nueva fase en noviembre, decidiendo de abrir las fronteras al muro. Pero en Checoslovaquia también, y eso es muy importante, los comunistas comprendieron que ya no era posible de mantener el viejo sistema, y también realizaron reformas y abrieron las fronteras con Austria, y también convocaron elecciones, de los cuales Václav Havel, fundador de la CAPTAS de 77, una red de reformistas de los países socialistas, y el dramaturgo, llegó a la presidencia. También en otras partes del bloque socialista, los búlgaros decidieron por su cuenta propia también de gobachonar, hacerse más gobachovianos. Solamente en Rumanía era el único país donde el fin del partido, de la clase socialista, de la clase política socialista, terminó un poco difícil. Había una dictadura mucho más fuerte, y la famosa Comité de la Salvación de la Nación, algo como el CIA, el Stasi de Rumanía, hacía un
enfrentamiento y la reacción era mucho más fuerte, entonces sí mataron a Ceausescu en el fin de año 89. Yo quería mencionar todos esos acontecimientos, se podría mencionar mucho más de América Latina que no mencioné. Quería mencionar eso para hacer visible que la caída de un muro es un elemento, una cadena de muchos eventos que marcaron un cambio muy profundo. Y si me preguntan cuáles son las cosas más importantes de este cambio, es primero la decisión de la Unión Soviética de participar en negociaciones de desarmamiento nuclear con los Estados Unidos, y segundo, que Gorbachev decidió muy claramente de no tomar la violencia, de no usar instrumentos de armas de violencia para luchar contra movimientos, sino reconocer la voluntad de los pueblos. Eso era muy claro, esas dos cosas. Y eso distingue la Unión Soviética y su bloque de China en este momento, que se decidió de otra manera, y lo distingue de otras partes. Eso era muy, muy claro. Eso es el contexto, el ámbito que se abrió en este momento. Y entonces ya tenemos que pensar la unificación de Alemania y la caída del muro. Y ahora, si me permiten, vamos a platicar de la caída del muro, ya muy específicamente. Y allá hay, en la segunda parte de mi ponencia, los actores internacionales. Ah, disculpen. Los actores internacionales. Ante todo, la reunificación, la unificación depende de la ideología de uno, la visita, la de Alemania fue una operación compleja, en cuyos extremos estuvieron fuertemente entregidos procesos internacionales, internos, locales y nacionales. El contexto externo fue marcado por intereses y posiciones de poder de diversos actores estatales, especialmente gubernamentales, que no fueron siempre uniformes, y por ello dejaron espacios para personas, esperanzas y estrategias políticas. ¿Cuáles son los actores externos y sus políticas que desde afuera afectaron la unificación? Primero, la Unión Soviética. En ese entonces estuve marcado por la política de desarme que mencioné de Gorbachev. Ya a principios del año 89 ya había salido de Afganistán y había afirmado muy públicamente que, ante todo, para él el reconocimiento de los derechos y la organización de los pueblos es fundamental. También había marcado su diferencia con China, de no echar mano a la violencia. Entonces, ¿se acuerdan? Pues no se acuerdan, pero en 1991, ya después, dos años o tres años de la caída del muro, todavía había 338.000 soldados soviéticos en Alemania Democrática. Entonces no era una cosa fácil, ¿no? Entonces, esa decisión era muy importante para Alemania. Entonces, para él, Glasnost y Perestroikas, palabras que usábamos en todos lados, eran fundamentales. Esto es hasta, yo trabajé en este momento mucho sobre Salinas y lo comparaban mucho con Gorbachev, pero los actores mundiales recomendaron a Salinas que no lo haga a la manera de los rusos, que no abra primero políticamente la situación, primero los mercados y después la democracia. Bueno, Gorbachev se decidió primero la democracia y después los mercados. Entonces, en este momento, para él, la democratización del sistema, lento, pero la democracia eso tenía prioridad, y tenía prioridad, como mencioné, esa nueva relación con los Estados Unidos, y también una cosa que hemos olvidado de vez en cuando, una idea de él, que él va a hablar de una configuración, la Casa Europa. Él tenía esta idea que vamos a tener una nueva Europa, en donde todos los países que están en Europa tienen un cuarto, una recámara, algo así. Esa era su idea, una casa rota. Él no se imaginaba en ningún momento la unificación de Alemania, ni como Estado federal, ni una confederación. Los Estados Unidos, el segundo actor, seguramente era el actor político de mayor peso y que estuvo desde muy temprano y de manera clara y positiva en favor de la unificación.
Los Estados Unidos solamente tenían cuatro requisitos que quería que se tomaran en consideración. La primera era, y eso era muy importante, la autodeterminación de los alemanes del este como prioridad, sin excluir ninguna perspectiva, ninguna visión. Segundo, la unidad había de ser llevado a cabo en el marco del nexo sostenido de Alemania, unificada o no, en la OTAN. Eso era punto clave. Y una creciente indicación en la Unión Europea. No se negocia, no se negociaba neutralidad por unidad. Esa es muy clara. La tercera condición era, por supuesto, que debe ser tratarse de un proceso pacífico, gradual y paulatino. Y el reconocimiento de la soberanía de las fronteras en Europa, habría de pasar por el reconocimiento de la frontera polaco-alemana. Eso era para los no europeos, para los demás, era el, sobre todo los europeos y los estadounidenses, era el punto clave, el reconocimiento de la frontera de Alemania y Polonia. A lo mejor también hay que, tengo que incluir que Alemania hasta este momento no tenía un contrato de paz desde la Segunda Guerra Mundial. Vivíamos en paz, por supuesto, pero no había un contrato firmado, no había una nueva construcción europea. Entonces también eso era el juego, ¿cómo hacer esta nueva construcción? Y una propuesta de Gorbachev era la Casa de Europa, y la propuesta de los Estados Unidos era una Alemania como sea, unificado, pero parte de la OTAN. Bueno, otros actores eran, por supuesto, Europa Occidental, y allá sobre todo Francia y Gran Bretaña. Esos dos países jugaron su papel de antiguos poderes vencedores junto con la Unión Soviética y los Estados Unidos. Los jefes de ambos gobiernos, el señor Mitterrand y la señora Thatcher, no esperaban, estuvieron muy escépticos hacia la actuación y tenían muchas preocupaciones. Una preocupación de los dos era que una unificación podría debilitar a Gorbachev. Hasta tenían miedo que se podía producir un golpe de Estado, que mucho más antes se había un golpe de Estado en contra de Gorbachev. Entonces, en ese momento tenían ese miedo. Pero ambos también, como son los políticos, así son por los lados, esperaban que a lo mejor Gorbachev va a jugar el papel del veto player en la unificación y que permita a ellos de actuar como buenos amigos de los alemanes, mientras Gorbachev se preocupaba de frenar el asunto. Pero Gorbachev no estaba dispuesto de jugar ese papel de veto player. Entonces la única que al final estaba en contra de la unificación era la señora Thatcher, con mucha preocupación por su propia experiencia como inglesa, y eso salió de la Primera Guerra Mundial, donde todavía los ingleses tienen una cierta preocupación por los alemanes y por supuesto por el fascismo. La posición de Mitterrand es otra, y es muy interesante la posición de Mitterrand, la voy a profundizar un poco. En la Francia de la década de los 80, paulatinamente se reconoció que una política autónoma, como la francesa tradicional, ya no era factible. Por lo que dentro de Francia se desarrolló un ímpetu sorprendente hacia Europa, Europa Occidental, Europa de la Unión Europea. Y hace primeros pasos para muy concretos, y ellos querían la Unión Económica Monetaria, la Unión Europea, y estuvieron dispuestos de invitar a los alemanes en una cooperación militar. Entonces, eso era la gran esperanza de parte de Mitterrand y de su gobierno, de hacer una comunidad monetaria en Alemania, y el único contraparte en esas negociaciones estuvieron los alemanes, estuvieron el gobierno de Kohl y no de señora Thatcher, porque la señora Thatcher tenía nada que ver con la economía y menos con la unificación de la moneda. Entonces, la preocupación de Mitterrand era la intensificación de la Unión Europea y el reconocimiento, por supuesto, de las fronteras polaco-alemanas. Su interés era mucho más complejo que la de la señora Thatcher. Entonces, él buscaba vincular la europeización de Europa con la unificación de Alemania. La Unión Europea
Europea no jugó un papel importante en este aspecto externo de la unificación. Aunque se trataba de un nuevo orden internacional, la Unión Europea no era un actor. Los actores eran los viejos vencedores, los cuatro, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra, y los perdedores de la guerra, los dos Alemanias. Eso, los seis negociaron las condiciones externas. Y eso era muy importante que se dejó afuera los otros 133 países que también estuvieron en guerra con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Ellos estuvieron todos afuera. Los ingleses, los italianos y los holandeses tenían mucho interés también de participar en esta negociación de la nueva Europa, pero el señor Genscher, que en ese momento era el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, le dijo muy claramente: "You are not part of the game." Ustedes están fuera del juego. Y eso era la habilidad que los alemanes tuvieron de Alemania de lograr y concentrar la negociación a esos seis actores. Y el otro punto importante era que no había al final un veto player. En el inicio no había nadie. Con la excepción de los Estados Unidos, no había ningún actor internacional en favor de la unificación. Pero tampoco no había nadie que tomó la bandera de estar en contra de la unificación. Y eso es lo interesante, y para eso voy a profundizar un poco cómo lo veo eso en el gobierno alemán. Pero los actores externos solamente tenían estas dos posibilidades, estar en favor o en contra de la unificación. No eran los actores principales de la unificación. Los actores principales de la unificación eran los actores de la Alemania democrática y el gobierno de Alemania Federal. Ya voy a otro parte. Los actores principales de la Wende, como decimos en este momento en Alemania, una palabra que surgió en este momento y después desapareció. Se llama cambio, pero es un cambio, una palabra muy específica, tenemos varias palabras para cambio, pero surgió esta cosa de Wende, es algo así. Surge en este momento y desaparece, hoy nadie habla de eso, solamente se habla de la Wende en este contexto, ya es como una palabra que se fijó ya en este momento. Entonces les quiero un poco mencionar los actores internos de la Wende. Los impulsos decisivos para vencer el régimen de la Alemania Democrática partieron de movimientos populares de la Alemania Democrática muy distintos, muy diferentes. Uno se articuló, y es primeramente en una sostenida huida en masas que se desató en el verano de 89 hacia el este, a través primero de Hungría y luego de Checoslovaquia y de Polonia. Cada vez más ciudadanos de la República Democrática devolvieron la espalda a su estado y se fueron hacia el este, al oeste, convirtiéndose inmediatamente en ciudadanos de la Alemania Federal. Es un punto clave, que cada ciudadano de la Alemania Democrática, ya llegando al territorio de Alemania Federal, tenía el derecho de conseguir un pasaporte de Alemania Federal. Eso era muy atractivo. Eso en ningún lado del mundo no pasa. Si uno va de su país al otro país, pues es un extranjero sin pasaporte, sin derechos, sin nada. Los mexicanos que van a Estados Unidos lo conocen muy bien. La diferencia es muy clara. Un ciudadano de la Alemania Democrática saliendo de su país el otro día es ciudadano de la Alemania Federal. Bueno, ese es el primer movimiento. Es el mundo de masas que sale de su país. Hay otros movimientos. Esa es otra vez la de masas. Hay otros movimientos que crecen en las calles. Desde otoño de 1889 se llevan cada vez más protestas en las calles. Poco a poco más gente entraba en estas protestas masivas. Básicamente se orientaba en primer lugar a los dirigentes de la RDA. Bajo el consigna, nosotros somos el pueblo, trataban de comunicarse con sus responsables políticos. Como máxima señal de esta
búsqueda de diálogo, es el día 4 de noviembre. Medio millón de personas discutieron, uno dice un millón, bueno, yo estaba allá, era mucha gente, pero medio millón, un millón, uno ya no sé, pero era muchísima gente, dicen que era la manifestación más fuerte que había visto en Berlín, los dos lados, desde el fin de la guerra. Bueno, medio millón, un millón de gente comenzaron a discutir con sus representantes del Estado de la RDA, diciéndose palabra para hablar como pueblo y pidiéndose cuentas. ¿Qué hicieron con nuestro socialismo? Había cosas lindísimas, había señores artistas, mujeres ya de 80 años que estuvieron en el exilio. Había una que estaba en el sur de México y que tomó la palabra, que sufrió después, regresando a Alemania democrático, tenía 5 años feliz y después sufrió también en el sistema de la Unión Democrática como comunista. Pero sí, ya habló esa señora, yo tenía un sueño, yo quería regresar a ese sueño, que era un Alemania socialista, democrático, pacífico, y eso se perdió en el tiempo de este socialismo realmente existente, y yo quiero regresar a mi sueño. Era una cosa muy linda que la gente grande y joven se articularon y dejaron escuchar a estos señores representantes del sistema. Y había otro movimiento que después desapareció, pero era muy fuerte, y es el movimiento que tiene, algunos son esta misma gente, que lograron que la firma de 2 millones de gente de la RDA, que firmaron una carta para nuestro pueblo. Y eso era gente que quería cambiar el sistema socialista. Mira, esta gente no fue escuchada por los medios internacionales y usted no tiene ninguna idea que existía esta cosa. Las bases de las protestas que ustedes conocen se habían formado tiempo atrás en muy pequeños grupos por la defensa de los derechos humanos bajo de la techa de la iglesia evangélica. Eran muy pequeños grupos que trabajaban años en temas de la paz, de desarmamiento ecológicos, en problemas ecológicos de la RDA. Eran grupos de 15, 20, 25 amigos que se encontraban en estos espacios de la iglesia. Y comenzaron con las famosas rezos para la paz en la iglesia de Nicolás en la ciudad de Leipzig. Después de las vacaciones de 89, con el contexto de la huida de las masas, estos grupos ya ganaron fuerza. Y hasta se unieron con nosotros que habían cambiado el socialismo. Y en este contexto se formaron los grupos alternativos como el Foro Nuevo y nuevos partidos que surgieron en este momento. Y esos grupos ya buscaron alianzas con partidos de Alemania Federal. Cuando estaba muy claro que van a tener elecciones a RDA en 90, entonces estos grupos formaron ya partidos, se aliaron con partidos de la Alemania Federal, hasta tomaron su nombre, ya salieron el Partido Socialdemócrata, el Partido de Democracia Cristiana, junto ya se hicieron parte de esos partidos. Entonces, al final, la gente de la RDA votó entre partidos iguales que en la Alemania Federal. Entonces, esos partidos que surgieron en el primer momento ya se unificaron con los partidos de la Alemania Federal. Entonces, de los movimientos políticos era mucho más anterior que la unificación. Pero antes, en este proceso, había un espacio. Ya en la próxima, que yo todavía no era clara dónde va el asunto en diciembre. Entonces, en diciembre de 89 pasa una cosa muy importante: se funda la famosa mesa redonda central. Así usted ve el señor Gysi en medio de esto. En este momento, Gysi era miembro del Partido Comunista en el poder. Él era del corriente crítico del Partido Socialista de la Alemania Democrática. Él era uno de los iniciadores de Para Nuestro País. Y están allá todos los locos, están los partidos del bloque, del comunista y los de la RDA, pero están todos los movimientos de la iglesia, las feministas, los homosexuales, todo
uno puede imaginarse, están allá en una mesa redonda y discuten entre diciembre y marzo el futuro de Alemania Democrática. Y está la prensa allá, vigilando, observando qué está pasando allá. Entonces, esa mesa redonda es la organización alternativa al gobierno de la RDA. En el gobierno ya tenemos el señor Modrón, que todavía es comunista, que él salió después que había otro, que es el señor Krenz, que ya nadie se acuerda de él, solamente que él era el culpable que se abrió el muro en este momento. Y el señor Honecker, bueno, él era el gobierno por muchos años. En esa mesa redonda entonces se unificaron, se discutieron los asuntos de la RDA entre diciembre y marzo, 1989 y marzo 90, y hicieron propuestas para leyes, pero sobre todo eso era un espacio público, esa cosa, porque en la RDA no había espacio público en este sentido de la sociedad burguesa. Había espacios privados y había espacios abajo del control del Estado. Los sindicatos, los estudiantes, los movimientos de jóvenes, eran bien controlados abajo de estas condiciones. El único espacio era la iglesia protestante, pero era muy débil. Entonces, eso se convierte en el espacio público. Allá son los medios de la RDA y los medios de la Unión Federal. Entonces, eso es su fuerza, que pueden negarse a propuestas del gobierno, de la RDA, pero tienen dos debilidades muy claras esta mesa redonda. Uno es que no tienen legitimación por elección, están allá por representación de movimientos, por negociación entre ellos, y no son la contraparte para Kohl, para el gobierno de Alemania Federal. Entonces, no tienen legitimidad más allá del momento. Entonces, es un indicador muy interesante. Cuando esta mesa redonda pierde fuerza, ya está muy claro que el proyecto de una RDA que puede decidir sobre su propia perspectiva se está perdiendo también. Eso era el consenso, el máximo que logró esa sociedad. Abrirse el sistema político de la RDA, se abrió para nuevos actores, se sentaban a discutir, pero eran tres meses. Y esta mesa misma decidió sobre su fin, porque ellos decidieron la fecha de las elecciones. Allá se decidieron las fechas de elección. Y con las elecciones ya esa desapareció, por supuesto. Bueno, pero no solamente la mesa redonda, sino también los gobiernos de la RDA no tenían mucha influencia en la unificación. Mira, el gobierno de Modrow, ese era el último un gobierno socialista, que era un poco tratando de abrir el sistema socialista, de democratizarlo, participando en esta mesa de transición. Nunca fue aceptado como contraparte del gobierno de Alemania Federal de Kohl. Y también el mismo gobierno de Messier, que ganó las elecciones en marzo y duró hasta la unificación en octubre, también este gobierno de Messier, el gobierno de la democracia cristiana, ya como si quieran, hijito de Kohl en Alemania Democrática, ni este gobierno era un contraparte fuerte en la unificación. Entonces, porque ellos tenían que, este gobierno tenía que negociar con el gobierno de Alemania Federal las condiciones de la unificación, y lograron bastante por la unificación de la moneda y por la unión social, pero todo el resto, no, por ejemplo, había algunos pocas cosas, había cosas, políticas sociales en la Alemania Democrática que hasta el gobierno de la democracia cristiana quería defender. Por ejemplo, en medicina, en el sector salud había mucho, la medicina preventiva era muy buena, el sistema preventivo era muy bueno en la realidad. También la situación de las madres solteras era, en comparación con todo el resto del mundo, era excelente. Entonces, querían tratar de defender esas pequeñitas cosas. Hasta la ley de aborto era mucho más liberal que la ley de aborto de Alemania Federal. También las mujeres lograron por lo menos un rato de defender esta ley. Pero eso, defender cosas específicas de la RDA, eso no lograron el gobierno de Alemania Democrática. Pero sí lograban en todo lo que es política social, los mismos derechos sociales que tenían la gente de Alemania Federal. Bueno, eso eran los actores en la RDA. Ya, es un acto también muy importante, es el mismo, son los
miembros de la, del sistema en la frontera. Había, en el momento, eso mencioné que había como, a lo mejor eso también he leído en estos días, que el mismo momento, en el 9 de noviembre, cuando se abría el muro, era un poco un accidente, porque no era planeado así. Había ya pláticas sobre una nueva ley de migración, y la realidad que se hizo en el 1 o 2 de noviembre, eso fue rechazada por los movimientos. Entonces se hicieron una nueva ley en la mañana del 9 de noviembre, y le voy a contar un poco esa historia porque es muy linda. En la mañana, a las 8 del 9 de noviembre, se encuentran un experto de leyes de migración de la Alemania Democrática, de la burocracia, ¿sí? Y dos miembros de la Stasi, de la policía secreta. Y esas tres personas ya tienen la tarea de hacer una ley para la migración, para la gente que quieran salir de la RDA. Porque ya era claro que ya los otros países socialistas no estuvieron dispuestos a dejar salir a la gente. Ellos insistieron que ya Alemania Democrática tiene que resolver ese problema. Entonces ya buscaron alguna manera que la gente que quería salir de la RDA podía salir directamente de la RDA a la RFA, a la Alemania Federal, en Berlín, esta frontera que les enseñó que ya podían pasar directamente. Eso era su tarea. Y los tres ya estaban sentados y dijeron, pero eso es injusto. Porque hay mucha gente que quiere viajar, nomás, si quiere regresar. ¿Por qué no hagamos una ley que también permite eso? Y los del Stasi estuvieron de acuerdo. Entonces los tres hicieron una ley de viajes libres, de movimientos libres. Bueno, eso trataron la ley, y como usted también sabe, como yo también, estas leyes casi en un mundo no entiende, y menos en esos países. Entonces se hicieron una ley, entonces había en cada momento ya había encuentros en el Comité Político, comité de los central y de político comité, no sé qué cosas, esas cosas que hay, los socialistas y comunistas se encontraban cada rato en diferentes constelaciones y discutieron, no sé qué cosa, y había una crisis, por supuesto, y cómo manejar la crisis, y de repente viene alguien con la ley y lo enseña a Krenz, que en ese momento el pobre era encargado, no tenía ni idea de qué se trataba, también un poco una ley, él era, hasta que tenía 50 años, era el líder de juvenil de la RDA. Eso para mencionar su capacidad. Entonces el pobre le enseñaba la ley, bueno, sí, está bien, y lo enseñó también a los demás, hacía casi como en el pasillo. Ah, pues sí, así ya. Entonces le entregaron la ley al pobre, que, vocero del gobierno, que tenía que ir a una asamblea de prensa, eso también puedes ya decir a los políticos. Bueno, y el tipo lo metió en su bolsa sin haber leídolo. Entonces él ya llegó a la asamblea de prensa, ya sacó su papelito y comenzó a leer. Y era indetenible, pero bueno, eso significa que ya no caía la gente, puede salir. ¿Y cuándo puede salir? Pues sí, ahorita. Eso es una que nos da otro acto muy importante, son los medios. Eso, escuchando los medios, sobre todo en la Alemania Federal, producen una nota que se había caído el muro, que ya hay paso libre en las zonas. Entonces mucha gente, yo me encontré con esta gente, con algunos en la misma noche allá en mi casa, muy en el occidente. Ellos pensaban, bueno, estaban como ustedes en una asamblea. Escucharon eso. Ah, vamos a ver si es cierto. Y se fueron. Y se fueron miles y miles y miles. Entonces los pobres policías allá en la frontera ni tenían ninguna instrucción que hacer porque no había un procedimiento. Porque todavía no era planeado para los próximos días. Entonces no sabían qué hacer. Llamaron y el famoso arquitecto de la ley de la mañana ya estaba en la ópera. Y la Stasi pensaba dónde estaba. Parece que no era tan eficiente. Entonces estaban los pobres policías allá en la frontera pensando, ¿qué vamos a hacer? Hasta hablaban con sus familias, que ellos vieron la tele, y no sé, pero se cayó el muro. Ah, pues si se cayó el muro, dejamos pasar a la gente. Así fue. Era una cosa como, había un vacío de poder en ese momento, y lo interesante es que los actores que estaban entrenadas a usar armas de evitar la salida de la gente de la RDA, dijeron, no podemos matar a esta gente, no podemos. Y dejamos a la gente.
Pero eso fue la cosa. Y la gran mayoría regresó. Ya, yo me encontré en las calles de Berlín en esta noche. Yo, por causa de estar en la calle, me encontré con gente así jóvenes. ¿Cómo ustedes allá? Ya por Avenuero, ya estaban más al occidente y me preguntaban a la 1 de la mañana dónde estaba la torre de la televisión. Pues ya pasamos por el muro. Yo inocente me los pregunté, ¿y quieren quedarse aquí? No, vamos a regresar. Tenemos dormidos en las camas y mañana vamos a trabajar. Nos dejan sus niños en la cama y van a guardar. Así, a ver si es cierto. Claro, también se quedaron algunos ya aprovecharon eso para salir, está bien. Pero la gran mayoría se fue así, para ver qué pasó. Y regresaron. Bueno, eso fue la noche, la famosa. Buena idea después de eso. ¿Más? Ya. Bueno, el actor principal de la unificación por la parte de Alemania Federal es Kohl. Y él es actor principal de una cosa que se llama Beitritt. Les voy a explicar qué eso significa. Los actores políticos de la Alemania Democrática no estaban preparados para la unificación. Eso hay que ser claramente. Ninguno de ellos se podría imaginar este evento. Ni había plan maestro alrededor del cual la élite política pudiera llegar a estos acuerdos entre ellos mismos. Nadie sabía cómo implementar concretamente esa unificación. Han apoyado siempre por los discursos de domingo, festivos. Todos hablábamos, bueno, yo no, pero los políticos, la élite política siempre habló por cualquier momento de la unificación. Todos firmaron, con los contratos, no sé, tenían que firmar la unificación los demás. Pero nadie pensaba que eso realmente iba a ocurrir. Era una cosa que hablar de la que hay una vida de después de ser muerto en el cielo, así era como hablar sobre la unificación alemana, de la misma clase política de Alemania. Había excepciones, por supuesto, había algunos, por ejemplo, Willy Brandt, él sí quería la unificación. Pero Kohl, él es del occidente a la frontera con Francia, no tenía, como yo, no tenía nada que ver con la guerra. Bueno, sí. Luego de una pequeña confusión, en el primer momento, ya llegó la hora del poder ejecutivo y sobre todo de Kohl y de su grupo. Ellos entendieron el proceso de unificación no solamente como algo que se... asegurar hacia afuera, sino también hacia adentro. Y adentro de la Alemania Federal, en nuestra constitución había dos posibilidades de una unificación. Sí, nuestra constitución era muy buena, teníamos para todo una resolución. Claro, a nivel de la constitución, y había dos artículos. Uno era la famosa Beitritt, que la Alemania Democrática, una parte de Alemania Democrática se decide de integrarse a Alemania Federal con todas sus leyes, los buenos y los malos, sin discusión. Eso es una entrada en Beitritt. Bueno, después dijeron que era una conquista. Pero en la Constitución es como que cada uno de la RDA podría ser miembro ciudadano de la Alemania Federal, así también cada pedazo de la RDA o toda la RDA podría decidir de ser parte de la Alemania Federal. Eso es el Beitritt, sin negociación ninguna, solamente aceptar las reglas. Y la otra es una cosa que quería los gobiernos de la Alemania Democrática y los movimientos alternativos, era una nueva constitución. También eso había sido posible de hacer una nueva constitución para la Alemania unificada. Pero Kohl y su gobierno y también la élite de Alemania Federal, por supuesto, no querían una nueva constitución. Ellos querían el Beitritt, la entrada. Bueno, al mismo tiempo los tiempos no eran tan solamente mundiales, eran muy locales también. Eran tiempos de elección, no solamente de Alemania Democrática. Eso ya mencioné, no en Alemania Federal, el año 90 era año de elección. Y hay que saber que el señor Kohl tenía muchos problemas en este momento. En su propio partido había casi un golpe contra él.
y las encuestas electorales tenían toda la información que Oscar Lafontaine, que hoy día es miembro del Partido de la Izquierda, va a ganar las elecciones. Está ganando las elecciones. Entonces, sí, ese tema de la unificación también era una cosa que sí, como un tema que cayó del cielo para hacerse importante, para salvar, para tomar eso. Mira, pero diciendo eso, no quiero minimizar el papel de Kohl, que sí, yo nunca voté para él, pero el tipo actúa genialmente en este momento. Y voy a explicar por qué. Con dos recomendaciones, Helmut Kohl se colocó de manera muy hábil a la cabeza de los actores políticos de Alemania Federal. Primero, él tenía después de 2 o 3 días, él salió con un programa de 10 puntos. En esos 10 puntos no se habló de la unificación, se habló de una confederación, hasta que él tomó un concepto, una palabra de Modrow, que era el dirigente del Partido Socialista de la RDA, de confederación. Pero sí, con esos 10 puntos ofreció la unificación de la moneda, ofreció una colaboración, apoyo a la Alemania Democrática, que parece que era muy triste económicamente. Y entonces, pero sí, con esos 10 puntos ganó influir la agenda internacional, meter la unificación a la agenda internacional y también de tomar la iniciativa en la clase política en Alemania Federal. Y el segundo momento era el ofrecimiento de la unión monetaria y social, y eso ofreció él en febrero 90, y en julio del 90 ya se hizo la unificación de la moneda, antes de la unión de política. Esta unificación lo hizo en contra de todos los surgimientos y los buenos conceptos de los económicos, sean neoliberales o keynesianos, sean marxistas o liberales. Todos los sectores económicos estuvieron, los directos de los bancos, el Banco Central de Alemania, eran en contra de eso. Era una decisión solamente política, y siquiera populista. Entonces, con esa decisión, él ganó la población de la Alemania Democrática. Claro, también ellos después pagaron el precio por esta unificación de la moneda, pero en ese momento les pareció tan atractivo tener el marco alemán y poder viajar con este marco alemán a todos lados. Pues eso era la gran cosa, esas dos cosas. Entonces, Helmut Kohl ya era la contraparte y la gran esperanza de los movimientos sociales de la RDA. De igual manera, en el ámbito de la política exterior, utilizó Kohl muy hábilmente su cargo de gobierno y por medios muy entre lo privado y lo íntimo y lo político, visitas privadas así, de uno con Gorbachev, con Bush, con Mitterrand, en sus casas privadas, hasta que fue a la sauna con Gorbachev. Entonces, esa cosa que en alemán se llama una Freundschaft, una amistad entre hombres, es muy importante esta intimidad, porque y eso sí, no es ridículo. Mira, ganar la confianza de alguien en un proceso tan politizado como la política internacional, yo sí requiere esta cosa personal, y de eso él era genial. Logró que Mitterrand confía en él, en un conservador que se negó hasta el último momento de hacer bien la negociación con la economía de la frontera con Polonia. Entonces buscaba todavía una puerta de atrás de este asunto. Entonces logró, por estas relaciones personales hasta privadas, logró esta confianza. Que confiaron en él, que sí, él va a hacer esta cosa bien y no que va a dominar una Alemania terrible otra vez como lo teníamos en el siglo XIX, el siglo XX, en esta dominación de Alemania demasiado grande, demasiado no sé qué. Eso él logró. No solamente los contratos formales, sino también estos tratamientos informales. Entonces es muy importante esta actuación. Entonces la única que quedó afuera de esa es Mena Freundschaft en otro de la fecha. Bueno, y ella estaba en contra de este proceso, por supuesto. Pero todo lo demás estaba ya
por la parte formal, pero también por la parte informal involucrada. Bueno, y así, de la misma habilidad, Kohl se acercó a la gente de la RDA, bueno, con esas propuestas que ya mencioné de la unificación de la moneda y de la unificación de la política social. Entonces, él se fue también, muy personalmente, el 19 y 20 años de Navidad, además, a la Iglesia Cristo para hablar directamente con el pueblo. Entonces, ya se convirtió él en el canciller de todos los alemanes y los movimientos de Alemania Democrática se convirtieron ya surgió la demanda, somos un pueblo. Antes eran somos el pueblo, o para nuestro país. Pero ya en ese diálogo con Kohl, ellos se convirtieron en su pueblo y él se convirtió en su canciller, en su jefe de gobierno. O sea, ya los otros actores políticos, la mesa redonda central, el gobierno de Vichier, ya no eran actores importantes. Ya era, usted lo conoce muy bien, era una cierta relación populista entre los movimientos sociales y el señor Kohl. Claro, por el apoyo moral de Willy Brandt, que desde el inicio él apoyó a la unificación y a la cuenta pagó el candidato del Partido Socialdemócrata, Oskar Lafontaine, que perdió las elecciones, porque ya se hicieron las elecciones, no en Alemania Federal, sino ya en octubre se hicieron las elecciones en toda Alemania. Y ya ganó Kohl claramente, porque ya sí él tenía esta relación y este capital social. Bueno. Para terminar con los actores, ya mencioné varias veces que los actores, los medios eran actores muy, muy importantes. Los medios producieron esta unificación porque producieron las imágenes, pero también producieron esas imágenes de los actores políticos fuertes y no dejaron aparecer otros actores que mencionó eso de movimientos para nuestro país o actores como La Fontaine que tenía una posición, vamos a hacer una confederación donde Alemania Democrática tiene los mismos derechos que Alemania Federal, todos somos iguales, la Copa Europea. Todas esas posiciones no tenían fuerza en los medios. Los medios apoyaron muchísimo a esta relación entre el pueblo en las calles de Alemania Democrática y el hombre fuerte y sus relaciones de amistad con los hombres fuertes que era Kohl. Había también una cosa que solamente uno sabe si se ha habido y me permito esa última anécdota. También en este año de 80-90 era muy interesante, todavía existía la RDA, por supuesto. Era muy interesante ver la televisión de la RDA. Yo la vi ya viviendo en Alemania, porque salió una cosa crítica muy interesante. Esos periodistas ya se habían liberado, hacían cosas que les dan la gana. Pero ya nadie de la RDA ya vi estas programas. Ya todos vieron los programas hasta privados de Alemania Federal. Entonces también los medios de la RDA perdieron su unidad y también su auditorio. Es una cosa muy interesante que ya todo era concentrado en los medios de comunicación de Alemania Federal, de los dos programas públicos, pero sobre todo en los programas privados. Último punto, conclusiones. Seguramente lo anterior es visto muy desde la perspectiva alemana y sobre todo berlinesa, pero espero que podría demostrar que la noche del 9 de noviembre sí tiene mucho tiempo para nosotros los alemanes, porque sí se terminó la división de Alemania, que para mucha gente, no tanto para mí en persona, porque no sé si no tengo relaciones familiares, pero para mucha gente que ha tenido relaciones familiares, era una situación muy difícil, y viviendo en Berlín Occidental era una situación bastante molestante de tener estos líos con las fronteras. Entonces, eso se terminó. Y también se habló de esta manera de unificar de Alemania y también de Europa. Entonces, eso sí, se terminó claramente la división de Alemania y Europa y también de la polarización de los bloques. Muchos dicen que es de la Guerra Fría, del mundo bipolar, seguro. Eso sí está muy claro, que después hay otros elementos. Muchos hablaron después de la hegemonía única de los Estados Unidos. Muchos de los países europeos, también Alemania y también muchos países de América Latina, apoyaron una situación mucho más multilateral. Yo pienso que era también la hora del multilateralismo. Y luego sí, en los primeros 10 años por lo menos ya pareció que la hegemonía de los Estados Unidos era mucho más fuerte que el multilateralismo.
Luego sí, el mundo bipolar, ya se terminó, la guerra fría se terminó. Muchos pensaron que el modelo capitalista neoliberal ya es más competitivo, no solamente en relación con el socialismo, sino también con otros modelos capitalistas, como era el famoso modelo capitalismo del RIN, que tiene mucho que ver con el keynesianismo, con un sistema de mercado regulado por el Estado. Muchos pensaban que eso también ya es la historia, y que si ya triunfó el socialismo, y ya es el fin de historia. Después de 20 años, ya sabemos que ni la historia se terminó, ya vivimos con nuestras historias y la historia, y también sabemos que tampoco el Estado Nacional llegó a su final. Tampoco el Estado regulador tampoco no quedó a su final, y una lección que podemos aprender de la unificación alemana, y eso es muy instructivo de la alemana, eso era la política más regulada, la acción más regulada y más pactada que cualquier otra. Ningún sistema neoliberal hubiera hecho eso. Mira, para mencionar dos elementos de esta lección: la unificación social se hizo por los seguros sociales. Ustedes pretenden imaginarse, nosotros en Alemania Federal tenemos un seguro social, pagamos cuotas y de repente ya cuando somos viejos o sin trabajo nos pagan nuestros ingresos. Y de repente entran en este sistema 9 millones de trabajadores que nunca han pagado ni un centavo a este sistema. Pero el otro día ya entrando, los jubilados en la RDA consiguen, por supuesto, su renta, su jubilación de ese sistema. Bueno, yo conozco ningún sistema privado que hubiera hecho eso. Y eso pagaron solamente, se pagó solamente por la cuota que pagaron los trabajadores que tienen trabajo, y en este momento eran la gente de la Alemania Federal. No había ninguna discusión en Alemania que eso tenía que ser así. Segundo, se aumentaron los impuestos. Claro, después de las elecciones. 5% de impuestos de solidaridad pagamos. Claro, nomás la palabra bonita. Pagamos hasta hoy día, después de 20 años. Entonces sí, era bien regulado. Y el Estado benefactor indicó esta unificación. Entonces ve, donde no hay Estado benefactor que está dispuesto de pagar estas cuentas, como en Polonia, como en Chequia y Eslovaquia, como en Rusia, entonces la situación está mucho más polarizada. Bueno, eso es la lección económica, que no era una unificación neoliberal, al contrario, pactada por un Estado benefactor, hasta populista, que mencioné. Pero sí es muy interesante que todos ustedes piensan, todos creemos a la prensa que eso es el símbolo que ganó el neoliberalismo, la libertad. Bueno, eso sí, es una de las cosas que hay. La otra lección que está muy claro, que el mundo que creció después del bipolarismo, por lo menos, bueno, por gran parte del mundo, África sobre todo, pero también en Europa, regresó la guerra. Ese sistema de paz por el corset del bipolarismo, con todos sus defectos, pero por lo menos en Europa vivimos un buen rato en paz, después de dos guerras terribles en el mundo de la guerra. Ese se destruyó. Las guerras en Yugoslavia eran como un regreso de problemas que teníamos más o menos, hasta con las mismas intereses y desconfianzas de la Primera Guerra Mundial. Entonces sí, tenemos ya una nueva estructura mundial, que yo espero mucho que, y tengo mucha esperanza después de la crisis financiera, que va a ser un mundo mucho más multilateral, que de un Estado, sea los Estados Unidos, sea otro, pero con otros muros y con otros conflictos. Y los muros ustedes conocen muy bien, la caída de una muro no significa la caída de todos los muros. Y la caída de un bipolarismo no significa que con eso se terminan los conflictos que tenía ese sistema. Surgieron este conflicto que ya mencioné, ya en la entrada a ese después, el de narcotráfico en América Latina, que me parece que es un problema grave de este continente, y todos los problemas bélicos de los países árabes y islámicos, sea Afganistán o sea otra. Entonces yo pienso que sí comenzó algo nuevo después de este año 89,
que es en el contexto internacional la decisión cómo queremos vivir, en un mundo más multilateral o en un mundo más organizado y dominado por un actor político internacional. Muchas gracias.